Missy Gimani 2012, una pregunta, ¿qué es lo que te hace única? ¡Wow! Muchas cosas, tengo muchas cosas que me hacen única, comenzando por mi personalidad. Creo que mi sonrisa también es algo que a muchas personas les gusta, entonces son una de las cuantas cosas que me pueden hacer única. ¿Qué significan las alas? Las alas, la verdad que las únicas somos chicas que estamos totalmente listas para despegar, para volar alto y para triunfar, porque somos un grupo muy seleccionado de Cinetel, que vamos a hacer muchos proyectos y vamos a constituir un grupo muy reconocido acá en la ciudad de La Paz. Estamos con Ángela Heredia en pleno desfile. ¿Por qué el nombre de Únicas? Porque cada mujer es única en su clase, cada persona tiene una capacidad especial y eso es lo que queremos representar, no solo con el desfile, sino con los proyectos que vamos a tener y demostrarle al mundo que somos únicas, especiales y unas mujeres emprendedoras y, claro, hermosas. ¿Y a ti qué te hace única? Especialmente a ti. Bueno, aparte de todo el talento que tengo aquí en la pasarela que pueden ver, yo me encanta, tengo un cariño demasiado grande por los niños, me encanta la cocina, me encanta la pastelería en especial, entonces yo quiero aportar en mi proyecto personal con eso, ayudarlos con la nutrición para que tengan una vida un poco más saludable, a los niños que están enfermos, a los niños desnutridos, y bueno, es mi característica especial, soy demasiado cariñosa y que den dona de los niños. Saludos a TVO. Dime una cosa, el nombre de Únicas, ¿por qué? ¿Por qué crees? Porque somos únicas, pues, tenemos todas nuestras capacidades, aptitudes, así que a pulirlas cada una, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada ser en este planeta es diferente, es único y eso es lo que se refiere. ¿Y qué hace única a Joya Calam? A mí lo que me hace única es mi carácter. Yo creo que la característica que siempre tuve es esa alegría, esa chispa. Donde voy quiero sacar una sonrisa a todo el mundo, aunque me cueste. Así que mejor cuídense eso. Ok. Oh, cuidado, te cuídense eso, es dinamita, esa chiquitita. Que me saca la risa. Felicidad, ve. Ahora, te hemos visto con unas alas. ¿Cuál es el significado de las alas? Bueno, mira, las alas, cada una de ellas, se te han podido dar cuenta, representa todo lo que es la naturaleza. En este momento que vivimos, realmente un año lleno de cambios, de diferencia, de los tsunamis, etcétera, que estamos viviendo, y el 21 que se viene, que supuestamente es un fin del mundo, para mí y para todos nosotros acá presentes es el comienzo de una nueva era. ¿Y cómo tenemos que comenzar? Apoyando a la naturaleza, a los animales, que muchos de ellos están en extinción. Entonces lo que queremos mostrar es apoyar este incentivo a que cuidemos. ¿El fin del mundo? ¿Crees en eso, sinceramente? Mira, yo creo que todo fin es un nuevo comienzo. Así como ha habido, digamos, un ejemplo, una guerra, la Revolución Francesa, el nacimiento de Jesucristo, Buda, cada uno de estos es un punto de inflexión. Thank you.
estamos con Valeria Avendaño, Miss La Paz 2011. Dime, Valeria, ¿por qué el nombre de Únicas? Porque somos únicas. Porque somos las únicas modelos acá que tenemos un grupo prestigioso, como has podido ver, paseñas. Y además de eso, hacemos proyectos sociales a favor de toda la comunidad paseña y boliviana también. ¿Y qué hace única a Valeria Avendaño? Ay, no sé, a ver. Entonces no es única. Ay, A ver, ¿qué es lo que te caracteriza? Yo creo que mi carisma, siempre doy energía a todas las chicas, estoy siendo positiva con todas que están hermosas y bueno, yo creo que es mi positivismo en todo. ¿Mi simpatía? Ya, puede ser. Y ahí dime una cosa, ¿qué significan las alas? Bueno, somos unas mariposas muy lindas. Tú digas que empieza el crisálida. Y de la nada, pum, salimos. Yo creo que es eso lo que significa las alas. Pero yo soy una malita, por eso estamos como de negro, así. Ay, ay, ¿qué significan las tuyas? ¿Por qué? ¿Cisne negro? Algo así, mariposa negra. Mariposa nocturna, paraco. No, paraco. Un saludo inmenso para TVO. Gracias por estar acá. Estamos con María Laura Nietzsche después del desfile increíble que ha hecho. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contenta. El desfile por fin se realizó. Dime si nos salió bonito. Ha estado excelente. ¿Hace cuánto tiempo está planeado esto? Mira, en verdad el proyecto viene planeado hace 3 años en poder conseguir chicas que no solamente sean bellas por fuera, sino bellas por dentro, que tengan una responsabilidad con la sociedad. Fue bien difícil encontrar chicas que estén comprometidas a mejorar su país, a luchar por eso y a mostrar de que no somos solamente lindas por fuera, sino que somos chicas inteligentes, que valemos y que vamos a hacer un cambio. Pero claro que no pensamos eso tampoco. Y dime, ¿cada una tenía sus proyectos? ¿Me decís cuál es el tuyo? Así es, bueno, yo tengo una revista de responsabilidad social y cultural, la cual voy a ir al tercer número. En cada revista tengo 4 fundaciones. Apoyamos a los artistas como poetas, escritores, cineastas, pintores, escultores. Apoyamos, tenemos nacional, internacional, tenemos entrevistas con embajadores para que nos comenten los proyectos que se están haciendo. Entonces, ese es mi proyecto, el dar a conocer lo que se hace en Bolivia y buscar ayuda a través de la comunicación. Un saludo inmenso para TVO.